Gracias, Ivonne. Gracias a todo el equipo que conforma este gobierno de la mañana. El toque de queda que tenemos aquí. Señores, miren, en el día de ayer, el director del Intran comenzó lo que es las entregas de las licencias de operación, pero empezaron en Santiago con el asunto de la ruta P, la PC y la PA. Creo que la ruta U también estaba, para lo que es el inicio de lo que es el corredor Duarte en Santiago. Con esto, el buen amigo Hugo Veras hace el llamado y la acotación de que se está estableciendo cumplir con la voluntad del presidente en cuanto a lo que es el transporte y la movilidad en la ciudad de Santiago, pese a una gran inversión que se está realizando allá con lo que es la construcción del monorriel y la puesta en circulación de estos proyectos nuevos de avance. Enhorabuena por ese lado, donde ya comienza a organizarse Santiago, que lamentablemente, señores, decirlo así, por más que se ha organizado en cuanto a rutas, ha sido un desorden total durante muchos años. En otro orden, y ya para darle un poquito de fuerza prácticamente a lo que dijo Juan también, miren, la cultura del irrespeto a las autoridades, sobre todo a la Policía Nacional, es algo que nosotros hemos venido llamando la atención desde hace ya un tiempo. A veces nosotros observamos cómo la juventud de hoy no quiere respetar ningún tipo de autoridad, y aquí vivimos en un libertinaje total, donde la juventud no importa hora, ni lugar, ni espacio, es simplemente una cultura de aplaudir lo que está mal, lo mal hecho. Y creo que no deberíamos llegar nosotros hasta ahí, porque no es justo que la juventud de hoy, que hoy en día ya no tiene costumbre, usted se para en cualquier esquina, Ivonne, y es curioso que te mencionaba en días pasados que una se fue a instalar acá en la autopista de San Isidro el busto de Ho Chi Minh, ¿verdad? Y en esa actividad, en ese momento, yo fui con los muchachos y fue curioso ver que uno de los compañeros nuestros dijera: mira, los estudiantes no le prestan atención porque todo el mundo estaba en juca. Oye, estudiantes con jucas en un lugar donde usted está en una actividad escolar y tomando y haciendo desórdenes, y cuando se le preguntaba de qué es la actividad, no prestaban atención, no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces, eso nos muestra directamente que en nuestro país la educación no solamente, como bien lo dijo el ministro Ángel Hernández en el día de ayer, la educación no solamente es en la escuela, sino también en nuestros hogares. O sea, los padres deben estar muy involucrados en lo que están haciendo sus hijos, y más en este tiempo de la tecnología, donde usted ve que cualquier niño, para calmarlo, le entregan un celular, le dan una tablet, pero no verifican lo que se está haciendo y lo que los hijos están viendo ahí. Entonces, en este tiempo de tanta modernidad, donde las redes sociales han influido tanto, es bueno hacer un llamado de atención, porque ya no es el mismo tiempo de aquella inocencia de los niños que salían a jugar y usted salía a buscarlos. No, los tiempos han cambiado mucho. Y cuando usted ve casos como el que ocurrió en Higüey, donde un grupo, hasta ahora hay siete mujeres apresadas en ese caso, pero donde usted ve una turba someter a la policía a golpes y minimizarlos de tal manera, creo que nos hace un llamado a reflexión a lo que está pasando en nuestra sociedad dominicana. A la pausa venimos de una vez.